Igualmente, ahora nos vamos a ir directamente con nuestro compañero Germán Medrano. Muy buenas tardes, Germán, ¿qué información nos tienes? ¿Qué tal, Sara? Te saludo desde Baja California Sur para informarte que, bueno, la explotación de menores sigue estando vigente aquí en el estado. Pues resulta ser que han encontrado a nuevos menores en la Marina de Cabo San Lucas. Una situación que, bueno, ha sido ya preocupante para las autoridades y también para la Asociación de Amigos de Cabo San Lucas, donde Carlos Tinoco denunció la aparición de más niños explotados laboralmente en esta Marina de Cabo San Lucas, quienes no tienen por qué estar trabajando cuando su lugar es en su casa o en la escuela. Lamentó que la PGR, la Procuraduría General de la República, hasta la fecha no dé ningún resultado sobre los casos de explotación infantil en Los Cabos. Puntualizó que se ve claramente que hay personas que cuidan a los menores explotados y que están bien enterados de cuándo son los arribos del crucero. Los cruceros aquí en Baja California Sur es una de las mejores fechas que se tienen para pues la venta de pues algunos souvenirs y detalles que llaman la atención al turista. Bueno, pues ahí están estos pequeños pues trabajando en horas donde no se debe. Los integrantes de esta asociación sostuvieron una reunión con representantes de Inspección Fiscal e Imagen Urbana del municipio de Los Cabos a fin de abordar el tema del ambulantaje y la explotación infantil, pues la PGR no ha dado ningún resultado a la fecha. Los menores también se han convertido en un problema para los comercios formalmente establecidos, pues ellos están vendiendo souvenirs que también venden los comercios que están formalmente pagando impuestos, y bueno, esta es otra preocupación que se tiene en la Asociación de Amigos de Cabo San Lucas. Es el reporte desde Baja California Sur, Sara. Muchísimas gracias, Germán, por la información. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, son las 14:59, mi nombre es Sara Molina, le agradezco que haya permanecido con nosotros a nombre de todos los que hacen posible esta emisión, también les agradezco su preferencia.